gozar. Bienvenidos a la cartelera Canal Cultural del Perú al mundo entero. Literatura. Nos ha llegado el libro La ciudad en que no estás, cuentos reunidos de Margarita Saone, que en este lunes a las 7 de la noche estará en la cartelera presentando su libro. Asimismo, de François Villanueva, tenemos Los Bajos Mundos, El Cautivo Blanco y Cementerio Prohibido, quien próximamente va a estar en el programa. Él es escritor ayacuchano. Asimismo, de Víctor Tenorio, tenemos Cuentos y Poemas de Vitecito, Siete Estudios del Cuento Peruano y su Yapa, El Toro Más Toro y El Buscador del Tesoro. Él también es escritor ayacuchano, miembro de la Asociación de Escritores Ayacuchanos. Él próximamente va a estar en el programa, también presentando su libro. Un agradecimiento a los amigos de la República del Congo en África por sintonizar la cartelera. Estamos en octubre, hoy 8, un homenaje a Miguel Grau Seminario. Acompáñenme, Fernando, bienvenido. Francisco Cialer, bienvenido. Acompáñenme a abrir el programa con la marinera a Grau, composición de Fernando Parra y Gonzalo Higueras, quien en el bloque a las 9 de la noche estará con nosotros. Acompáñenme, por favor.
la piura querida. Su patria, el Perú, fue su gloria, fervor que lo ancló hasta enrolarlo con fe y aliento. Fue estoico y sin miedos, al Huáscar surcando oscuras, cuidó nuestros mares sin duda. Su patria fue pura razón de su ser. Gloria, Grau, triunfante, noble y fiel, le canto a Grau, caballero e ilustre esta marinera. En cada zarpar siempre regreso ileso a su tierra, hasta que un 8 de octubre, luchando en la mar, se inmoló en la guerra. Don Miguel Grau, marinero, héroe de nuestros lares, 1879 fechó en sus mares. Como el tiempo memorable que su nombre plasmaron al mar sus altares. 8 de octubre, día del combate de Angamos. Mis invitados, el señor Francisco Cialer, presidente del Instituto Histórico Jorge Basadre Gromán y del Museo Masónico y Archivo Histórico de la Gran Logia del Perú. El señor Fernando Brito Obregón, paz, venerable maestro de la Logia Virtud y Unión número 3 de Lima, Perú. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Bienvenido, Francisco Cialer. Un gusto tenerte. Gracias, gracias, hermano, gracias. Un placer. Gracias. Fernando Brito, siempre es un gusto también tenerte en el programa a ti, maestro. Igual, Carlitos, para mí es un honor y una alegría poder participar del programa, sabiendo lo intenso que es el asunto cultural en nuestra patria, especialmente cuando esto es transmitido fuera de continente, como nos dices. Bienvenida a nuestros hermanos del Congo, vaya. Así es, la República Democrática del Congo, que están en sintonía también con nosotros. Francisco Cialer, tú eres un muy imbuido con la historia, especialmente de la masonería, los masones que han hecho parte de la historia del Perú, porque no se puede ocultar ya. Dime, Miguel Grau fue miembro de la orden, ¿correcto, Francisco? Sí, es correcto. Se encuentra, hay confirmaciones de un acta de la Logia Concordia Universal, donde el hermano, el venerable maestro y la Logia Virtud y Unión número 3 anuncian de que se van a iniciar los profanos Miguel Grau y Montero. O sea, dos que fueron los dos haces de la Marina Nacional. Y otras actas confirman mucho después que efectivamente Montero y Grau visitaban logias, tanto Cruz Austral como Concordia Universal. Y hay, como digo, documentos que confirman esta situación. Correcto. Fernando Brito Obregón es miembro de la Logia Virtud y Unión número 3. Fernando Brito, es una logia histórica, por todos los personajes que han pasado, y dentro de ellos, si mal no me equivoco, desmiénteme, Miguel Grau Seminario, ¿es así? Por supuesto, y resulta que es histórica básicamente desde su fundación. Se funda un 12 de septiembre de 1823, en plena guerra contra el Imperio Español. Okay. ¿Y quién es su primer venerable maestro? Mariano Necochea, un argentino, un bonaerense, que acompañó a nuestro general San Martín a Chile, libertó Chile, y luego se vino con él a la independencia del Perú con la Escuadra Libertadora. Y es él quien es elegido primer venerable maestro de la Logia Virtud y Unión número 3. ¿Miguel Grau forma parte de Virtud y Unión número 3? Evidentemente, así como nos acaba de decir Francisco Cialer, junto con Lizardo Montero,
que también fue presidente del Perú posteriormente, fueron presentados a Virtud y Unión como candidatos y posteriormente se hizo su ceremonia y fueron admitidos a la orden. Y posteriormente incluso hay documentos en que se aparecen como miembros honorarios, grado especialmente, tanto de Cruz Austral número 12 como de Concordia Universal. Correcto. Documentos que son un orgullo que nuestro hermano Francisco Cialer tiene la, diríamos, la alegría y la virtud de tocarlos, de mirarlos. Claro, de ellos, ¿no? Claro que sí. Para información de los amigos investigadores en el Perú y en el mundo, si usted quiere indagar un poco más, visite al señor Francisco Cialer en el Museo de la Gran Logia del Perú, en el Óvalo Quiñones, en San Isidro. En el mis museo, manos... El Museo Histórico, qué bueno. El Museo Histórico que dirige también. Claro, que su director, el presidente Francisco Cialer. En mis manos obra este documento, el cual es donado también a la Gran Logia del Perú, ¿no? Donde está la lista de pagos de remuneraciones del monitor Huáscar. Un agradecimiento a Guillermo Verdejo, presidente de la Sociedad de Recuperación de Documentos Históricos del Perú, que un minuto después de las 9 de la noche va a estar con nosotros en un homenaje a la tripulación de los afrodescendientes de Huáscar. En esta planilla, Francisco Cialer, Fernando Brito, tenemos a Miguel Grau Seminario. Su remuneración era 469.30 soles de la época. Claro, era el sueldo de un contraalmirante de la época. Exactamente, exactamente. Pero si empezamos a analizar, acá tenemos a Elías Aguirre, Francisco Cialer. Sí, otro, sí, claro. Claro, él ganaba 465.86 soles de la época. Era segundo al mando. Era el segundo al mando, Elías Aguirre. ¿También fue miembro de la masonería, Francisco Cialer? Claro, por supuesto. Y ahí esa planilla la firma el hermano contador Alfaro, que también era hermano de nuestra institución. Alfaro Arias. Sí, Alfaro. Juan Alfaro Arias, okay, contador. El que firma. Claro. Ah, caramba. Pero dime una cosa. ¿Ellos también eran miembros de Virtud y Unión número 3? Francisco Cialero, Fernando Brito. No estoy Alfaro seguro. No. Alfaro no está en nuestra relación. Ok, pero era miembro de la masonería, porque la masonería... Así es, sí. Ah, claro, él reemplaza al hermano Ricardo Palma. Soriano. Palma Soriano, claro. Él lo reemplaza, cuando antes de la guerra Palma había sido contador del Huáscar. Caramba. O sea, Ricardo Palma Soriano fue contador del Huáscar. Así es, sí. Así. Uy, ¿qué tal? A ver, para los amigos que nos están viendo en todo el mundo, es una sorpresa. Pero fíjate una cosa, Ricardo Palma Soriano, sí, también de Virtud y Unión número 3, Fernando Brito. No, Ricardo Palma Soriano creo que es de Concordia Universal. Correcto. Francisco nos puede dar... Sí, Concordia Universal y de Estrella Polar. Eso. Caramba, pero miembro de la orden. Porque la claro, orden por supuesto. Hasta por donde tengo claro. Entendido. Ok, claro. Acá también tenemos en la lista al capitán de fragata, ¿no? Elías Aguirre era capitán de corbeta. Capitán de fragata tenemos a Manuel Carvajal. Manuel Melitón Carvajal Abulodegui. Manuel Melitón Carvajal Abulodegui. Correcto, por designación, ganaba 85.86 soles de la época. Melitón Carvajal, también miembro de la masonería, Fernando Brito, Francisco Celer. Por supuesto. No tengo información. Ya, Francisco Celer, sí, porque Francisco Celer es un ratón de biblioteca, él debe saber con todo lo que tiene ese. No, sí está, lo que pasa es que en este momento no tengo los nombres de las logias. Pero
En este momento, como te digo, Melitón Carvajal, y después, al final o en cualquier momento, te voy a comentar una anécdota del hermano Melitón Carvajal, porque él fue sobreviviente del Huáscar. Exactamente, exactamente. Fernando Brito, acá tenemos, ¿no?, segundo mayor, a José M. Ugarteche. Esta es la lista de la planilla de remuneraciones del Huáscar. ¿Sí? ¿También tuvo que hacer con la masonería, Fernando Brito? No lo tengo en lista. Okay. Acá tenemos, por ejemplo, al teniente primero, Diego Ferré. Claro. Diego Ferré, un etenano, chiclayano. Eten. ¿Cómo dice Fernando, claro, Brito? Eten. Claro, oh, Eten. Ah, caramba, qué interesante. José M. Rodríguez. No tengo mayor dato. No. Pero sí está Enrique Palacios, para los amigos, claro, de Lima, que caminan por Miraflores. Usted camina, así por es, la calle Enrique Palacios, pero Enrique Palacios es en honor a un integrante del Huáscar. A uno de los héroes del Huáscar. Así es, miembro de la masonería también, Francisco Soler. Sí, Enrique Palacios sí, también. Correcto. Acá tenemos, por ejemplo, a Gervasio Santillana. No, Gervasio Santillana no. Teniente okay. Segundo, no lo tengo a él. No está como teniente segundo. Ajá. Pero tenemos a Ricardo Herrera, que ganaba 12.80 soles de la época, ¿no? Mariano Bustamante, también otro integrante del Huáscar. Francisco. Está leyendo la planilla de la Plana Mayor, ¿verdad? De la Plana Mayor, sí, la Plana Mayor, la Plana Mayor del Huáscar. Exactamente, Mariano Bustamante, que ganaba 82.40 de la soles de la época. Vamos, habría que ver de qué fecha es esa planilla. Porque, sí, porque acá tengo otra planilla también. Ahí tengo dos planillas. Porque hay que ver de los que estaban en combate. De los de combate, algunos que tú mencionas no aparecen. Ok, correcto. ¿Qué nos escribe? Mira, para no estar dime, recorriendo toda la planilla, te voy a mencionar a algunos de los hermanos que estuvieron en el Huáscar. Okay. Estaba el cirujano mayor Santiago Tábara Renovales. Okay. Acá, ¿el nombre del hospital naval? Es claro, el nombre de... claro. Ok, Santiago Tábara. Sí, claro, okay. Él era de Cruz Austral. Ok, ya. ¿No? Después estaba, bueno, Melitón Carvajal, ya lo hemos mencionado. Pedro Garezón. Pedro Garezón fue el último comandante del Huáscar. El último comandante del Huáscar, el que ordenó sacar las válvulas para que se hundiera el Huáscar. Así es. Ok. Fermín Díez Canseco. Otro cirujano, Felipe Rotal de Oliva. ¿No? Y sí, algunos piensan que dos maquinistas, que eran John Baker y Samuel McMahon, que eran ingleses, pues, que habían sido pertenecido a la logia marinera. Según algunas especulaciones, se hizo una logia marinera de ocasión en el Huáscar. Ah, caray. Seguramente que en el Huáscar había... Sí, dime, te escucho, Francisco. Tanto es así que el camarote, el comandante del Huáscar, nuestro hermano Grau, habían siete sillas. Ajá, ya. O sea, había, ¿no?, tenida en el Huáscar. Exacto, pero era una logia de ocasión, ¿no? No era una logia... Claro, claro. ¿No? De ocasión, ¿no? Simplemente así es. Así es. Nos están escribiendo Soraya de Roteano, dice, interesante conocer informes y detalles de logias involucradas en la historia de nuestro país. ¿Qué nos escribe Marco Antonio Caro Cruz? Importante información y tan oportuna. Ok. Pero si puedo hacer mención,
para quienes están viendo el programa. Tenemos, por ejemplo, a José Rodríguez, Enrique Palacios, Gervasio Santillana, ¿no? Fermín Díez Canseco. Claro, Díez Canseco, claro. Ricardo Herrera, Mariano Bustamante, Manuel Arellano, Santiago Tábara, y ojo, acá están las firmas de ellos, ¿no? Recibiendo, claro, cuando recibían sus remuneraciones, ¿no? Felipe de Rotalde, creo que dice acá, José, sí, Canales, Felipe Rotalde, ¿eh? Sí, Felipe Rotalde, sí, claro. Correcto, tenemos a José Canales. Es el cirujano de primera clase, Felipe Rotalde. Cirujano así de es, primera clase, ok. Sí. Tenemos a Juan Alfaro, ¿no? El contador. El contador del Huáscar, así es, entonces, sí, ¿no? Tenemos a Bruno Elibueno, creo, Bruno Bueno, ¿no? Tenemos a Donald Rivera. Sí, puede ser, pero no está dentro. No es muy legible. Tenemos a Federico Sotomayor, Manuel Elías, Gervasio Villavicencio, Domingo Vallerriestra, Manuel Villar, el primer maquinista James Williams, inglés. Ya. Yeah. Ok, tenemos, bueno, acá tenemos una siguiente acta, ¿no? Donde están otros integrantes. ¿Qué nos ibas a contar? Carlitos, es bueno recordar. Sí. Es bueno recordar que el monitor tenía una tripulación de 240 personas. Sí. Donde en el combate murieron 33, 24 fueron heridos graves y 3 heridos leves. Uh-huh. Y escuchar lo siguiente: 59 de esos 204 eran extranjeros. Uh-huh. Y de eso se entiende que 39 ingleses eran los mecánicos, los artilleros, todo el personal que manejaba ese monitor de origen inglés, ¿no? Uh-huh. Además había 4 alemanes, 3 norteamericanos, 3 griegos, 2 franceses y 1 noruego. ¿No? Y los afroperuanos. Y ese fue una buena mancha. Todo, hay que recordar que esta máquina, moderna en su tiempo, de muy buen andar, estaba pues abastecido por un personal especial, tanto en los carbones como en un montón de sitiales, que necesitaba una plana menor muy efectiva, muy eficaz. Además, muy bien dotada, ¿no? Ahí nuestros afroperuanos se lucieron. Justamente la velocidad y la máquina de nuestro monitor se debía al empeño de ellos de mantener las calderas al tope, ¿no? Así es, así es, así es. En una segunda planilla de pagos del monitor Huáscar, después de Miguel Grau, tenemos al capitán de navío, Mario Ezequiel. Después está, navío Enrique Carreño. Claro, seguramente iban siendo reemplazados, ¿no? Ellos no estaban a bordo. Esa planilla significa que ha sido de antes de que estuvieran a bordo. Ok, correcto. José M. Rodríguez, Carlos. Claro, mira. Dime, Francisco. Lo que dice Fernando. Sí, mira, lo que dice Fernando que acerca de esa planilla puede ser antes, o al menos en el preludio de la guerra. O más o menos en los primeros días de la guerra, porque en la última excursión del Huáscar, cuando llega Callao para limpiar fondos del buque, y esto no se puede dar, ¿cómo se llama?, en forma precisa, ¿no? Y así él tiene que marchar a Angamos. En ese momento era difícil conseguir personal. El Huáscar adolecía de personal que se había retirado seguramente por motivo de la guerra. Y aquí, embarcaron a una serie de gente que aparentemente tenía alguna experiencia en el manejo de esta máquina, ¿no? Como dice Fernandito,
todos o la mayor parte eran, ¿cómo se llama? Extranjeros. Y aquí hay una, ¿cómo se llama? No una suposición, sino una confirmación de lo que estamos diciendo, porque de los tiros que hizo el Huáscar en Angamos, casi el 70% eran errados, porque los artilleros no eran artilleros en realidad, eran, digamos, aprendices de artilleros, ¿no? Y igualmente los maquinistas no podían hacer más porque, como te vuelvo a repetir, no fueron limpiados los fondos del Huáscar en esta última etapa. Tan es así que Grau confiesa al hermano Pasoldán, a Laisi Pasoldán, le confiesa diciéndole que él le pregunta que, contraalmirante, usted está yendo a la gloria, a más victorias, y él le dice que no, que él está yendo, efectivamente, es el último viaje que va a hacer, porque no tenían ni los artilleros competentes, ni el Huáscar estaba en condiciones de andar como debería estarlo, ¿no? Y tan es así que, ¿cómo se llama? Él va, Grau va, al saber esto, digamos, o a él, ¿cómo se llama? Prever esto, se va a confesar ese día donde el padre Gual, ¿no? ¿Donde el padre? Claro, el padre Gual. Gual. G-U-A-L, ¿no? Gual, y el padre le entrega una medalla de la Virgen, ¿no? Para que lo proteja. Y es la despedida que hace Grau con su amigo Alaiza y Pasoldán, con quien habían, ¿cómo se llama?, estado en Europa. ¿Sí? Alaiza y hablaban Pasoldán en francés. También miembro de la masonería, ¿no? El hermano. Alejandro Alaiza y Pasoldán es hermano de este historiador. De Luis Alaiza y Pasoldán. Correcto. Sobre esto, Carlitos, habría que darle el carácter marinero del asunto. Cuando nuestro hermano Francisco nos dice que estaba reducido en su andar, que es la velocidad con que en marinería se habla para el barco, era porque hacía tiempo que no estaba carenado. ¿Qué es eso? Durante el transporte, los barcos se van llenando de conchas, moluscos y una superficie rugosa que pierde velocidad. El Huáscar era una nave veloz, de 12 millas por hora en esa época, y después de esta suciedad que había ya cubierto todo el barco, el andar se había reducido a 9 millas, por lo cual este monitor, siendo un barco moderno, estaba reducido en su andar, y además, otro caso que era importante, iba reducido de parque. ¿Qué es eso? Balas suficientes para los cañones y para las armas de la marinería, de tal manera que en el mismo combate a las 2 horas no había que disparar. Cuando los chilenos abordan la nave, ya no había parque, ya no había cómo defenderse. Caramba. Y además, el monitor, que era una coraza de acero de 4 pulgadas que giraba, como era movido a mano con las muertes y todo, al final se queda paralizado. Pero otro caso que es también patético para nosotros y muy triste es que los días 6 y 7, que por ahí algunos cuentan que hubo fiesta, los días 6 y 7, Huáscar y su gente estaban totalmente empeñados en reparar las máquinas y parte del equipo que por el uso y todo estaban averiados. Tal es así que en pleno combate incluso se rompe el timón y nuestro Huáscar lamentablemente se pone a girar y no puede dirigir mucho el trabajo. Entonces, todas esas cosas, como dice nuestro hermano Francisco, era porque no se le daba la suficiente atención a este equipo de guerra, ¿no? Y además no había el personal suficiente. De tal manera que en este último viaje se enrola un guardiamarina. ¿Qué es un guardiamarina? Lo que ahora es un cadete de 15 años, que fue el último de los sobrevivientes del Huáscar, que fue Manuel, acá tengo su nombre, Elías Bonameison. Elías Bonameison. Manuel Elías Bonameison es entrevistado en el año 42 por Alfonso Tealdo. Y, claro, Alfonso Tealdo Simi, pues, Panamericana Televisión. Y él le dice que era el Huáscar.
un pequeño barquito, porque comparado con los acorazados chilenos, pues tenían ellos 9 pulgadas de blindaje contra 4 de nosotros. Entonces, además, nuestro barco era de 1.100 tonelajes de capacidad, mientras los otros eran 3.600. O sea, estábamos hablando realmente de Goliat contra David. Y nuestro David lo dio todo. Fueron 6 naves, 4 acorazados de ellos, que atacaron a esta pequeña nave, que se había batido de tal manera que en este último viaje había llegado cerca de Valparaíso. Ojo, cerca de Valparaíso, casi guarneciendo toda la costa boliviana incluso. Por eso chilena, es que cuando... la costa chilena. No, ya la chilena, pero había guarnecido también la costa boliviana. Okay. O sea, la había incursionado en territorio chileno. Por eso es que Bolivia ha declarado a Grau héroe nacional de Bolivia. Por eso es que se le da el título de héroe binacional. Entonces, esa nave, a pesar de estar en esas condiciones, Caracoles pudo hacer frente durante 6 meses a toda una escuadra impresionante, ¿no? Claro, y solo los 6 juntos pudieron, evidentemente por las averías y otros asuntos, pudieron vencerlo. Claro. Si no, posiblemente no pasaba nada. Claro, si estaba bien encadenado y hubiera estado bien mantenido, era una nave muy veloz. Claro. Francisco, mira, ¿cómo no, Francisco? Mira, te cito un testimonio encantado del almirante Uribe de la Armada Chilena. Esta cita de este almirante es citado por Bulnes, el historiador chileno. Dice, ¿no? Un buque que solo montaba 2 cañones, que no tenía artilleros ni marinería instruida, sino gente toda bisoña y reclutada a la carrera y a la aventura, cuya máquina funcionaba mal y que adolecía de graves defectos de construcción, como el palo trinquete entre el castillo y la torre que entorpecía los disparos de esta dirigidos a la amura, y una torcedura en el espolón que hacía imposible mantenerlo a rumbo fijo cuando se le gobernaba con los aparejos de repuesto o provisionales navegando a toda máquina. Ese era el Huáscar que se enfrentó a la Covadón, a los blindados chilenos. Blindados con acorazados con 6 cañones. Ah, exacto. Claro, una desventaja, obviamente. Lejos. Pero lo que estás comentando, Fernando Brito, lo que estás comentando, Francisco Celer, no está en los libros de la historia. Ah, la historia nos enseña leyendas. Porque, por ejemplo, era miembro de la masonería. Eso tiene que resaltarse, no tiene por qué taparse. Nunca se cuenta que la plana menor estaba formada por afroperuanos. Justamente para información de los amigos que nos están viendo, minutos después de las 9 de la noche tenemos un homenaje a los negros del Huáscar, a los gallinazos, como comúnmente se le decía. Va a estar con nosotros el actor Enrique Avilés Aldomando, que en las series Héroes del Pacífico en televisión, él hizo el papel de Alberto Medina Cecilia, ¿no? El grumete Medina, un personaje en la Marina de Guerra del Perú. Va a estar Rolando Palma, un historiador afroperuano, va a estar con nosotros minutos después de las 9 de la noche. Francisco Cialer, dime, Lizardo Montero era compadre de Grau. Por ahí me han dateado que Lizardo Montero lleva a Miguel Grau a la logia. ¿Es así? No, los dos son presentados. No, Grau son presentados. Son presentados. Juntos. Compadres y amigos. Ya, sí. Okay. Son compadres. Okay. Son compadres, correcto. Correcto, sí. Correcto. Y son iniciados. Se supone que Aurelio García y García es el que los presenta en la logia. Así es, Aurelio García, ese es el que los presenta. Ok, o sea, Aurelio García es padrino de Miguel Grau Seminario en la Masonería. Y Lizardo Montero. Se supone que los presenta él, sí. Caramba. A Lizardo Montero y Miguel Grau, sí.
Caramba, qué interesante. Dime, Francisco, ¿y qué otros personajes de la masonería tuvieron que hacer en el combate de Angamos? Quizás no del Huáscar Perdón, usted. necesariamente. ¿Qué otros personajes de la masonería tuvieron un papel importante con respecto al 8 de octubre? Que recuerdes entre todas tus Bueno, investigaciones. Fernando Brito, de repente tú. básicamente está casi al personal de la plana mayor del Huáscar, ¿no? Que acabamos de mencionar y nuestro hermano Francisco lo está corroborando, los Sí, pero oficiales de Francisco. plana mayor. No te olvides que en esa época la masonería era súper elitista, ¿no? Sí, Y pues. Sí, sí, estaba sí. reducido a muy, muy, No muy sé qué arriba. pasa, no se ve. Ok, Sí, sí te no se celebro la ve ahí. señal de Francisco. Se al leer. En el Callao, la Gran Logia del Perú tiene un templo. Si mal no me equivoco, creo en la calle Teatro. ¿No es así? Así es, en la calle Ok, Teatro. hay un asiento. Un día me invitaron a una ceremonia por el Día de la Madre, creo. Hay un asiento vacío que es de Grau. ¿Es así? Sí, un poco copiando lo que se hizo en el Congreso de dejar un asiento para Grau, que era el asiento que como diputado de Paita, Grau ocupó en el Congreso, ¿no? Algo similar se hizo en el Callao, el templo de la calle Teatro, básicamente en recuerdo a Grau, que con frecuencia, porque las logias, tanto Concordia Universal como Cruz Austral número 12, trabajaban en ese templo. Posteriormente, Concordia Universal construyó ese hermoso templo que tiene ahora en la Avenida Santa Rosa, y Cruz Austral número 12 trabaja en nuestra sede central en San Isidro. Correcto. Pero dime una cosa, Miguel Grau, como Melitón Carvajal, como Elías Aguirre, como Diego Ferré, como Lizardo Montero, como Enrique Palacios, ¿tuvieron grados masónicos? Por supuesto, cada uno de ellos logrado correspondientes hasta ahora. Ahora, porque fue miembro, no, Grau, por ejemplo, ha sido maestro masón, no haya dudas, porque era miembro honorario de otra logia. Para ser miembro honorario de una logia hay que tener el grado de maestro masón. Entonces, por ahí partimos, ¿no? Pero no llegó a ser venerable maestro de Virtud y Unión en este No, caso. no, no. No, Es difícil para un oficial de bueno. Marina poder atender ese cargo, ¿no? Porque es un cargo muy exigente. Correcto, pero dime una cosa, el caso de Elías Aguirre, el caso de Melitón Carvajal, el caso de Diego Ferré, Lizardo Montero. Sí, llegaron a los grados altos de la masonería. No hay información sobre eso, porque incluso estos oficiales, teniente primero, teniente segundo, y esos posiblemente eran recién iniciados o no tenían mucho tiempo en la masonería. No tanto así como Grau y Lizardo Montero, que venían de los años 68, 1868, más o menos, tenían más tiempo, ¿no? Correcto, Los otros correcto. posiblemente recién. Ok, Marita, ¿qué nos dice Maritza Urbina? Dice el señor Sealer, una enciclopedia viva. También nos manifiesta información buenísima de sus invitados. Gracias, Maritza, por seguirnos. Dime, Mira, Francisco, te escuchamos. Miguel Grau alcanzó el grado tercero, ¿no? Maestro. De maestro, sí, claro, maestro. Y así como figura en el cuadro de dignidades y oficiales de la Logia Cruz Austral, de 1800, bueno, ahorita no recuerdo el nombre. Ese cuadro de dignidades y oficiales, en la parte correspondiente a miembros honorarios, figuran la mayor parte o casi todos los hermanos de Virtud y Unión número 3, ¿no? Porque hubo una actividad una actividad que los llevó a los hermanos de Cruz Austral a incorporar a todos estos hermanos como miembros honorarios. ¿Por qué razón? Porque previamente Virtud y Unión había
partido en comisión, porque Vitruvio trabajaba en o habían en comisión al taller y habían propuesto a todos los hermanos de Cruz Austral como miembros honorarios de Virtud y Unión. Y en reciprocidad, los hermanos de Cruz Austral nombran a su vez miembros honorarios a todos los hermanos de Virtud y Unión. Eso es una muestra de la fraternidad, ¿no? Una muestra de ese concepto tan caro a nosotros, ¿no? Okay. Esa relación que debe haber entre seres humanos. Ok, entonces, claro que sí. ¿No? Esa es la figura, digamos, ¿no? Ok, Marco Antonio Castro nos sigue, gracias Marco Antonio, y nos dice, una pregunta, amigos, ¿la columna de grumetes afroperuanos del Huáscar era de algún país africano en particular? Y otra pregunta, ¿qué significaba el grado 33 que ostentaba el presidente Augusto B. Leguía? Gracias por adelantado, gracias Marco por seguirnos. Eran de un país africano llamado Perú. Todos eran peruanos. Todos eran peruanos. Claro, y el grumete Medina era justamente de Malambito. Así es. Para el amigo Marco Antonio Caro, a partir de minutos después de las 9 de la noche, vamos a tener un programa justamente sobre la tripulación afroperuana del Huáscar. Dice, pregunta, ¿qué significaba el grado 33 que ostentaba el presidente Augusto Bernardino Leguía? ¿Tenía grado? Dejamos ahí a Panchito que mejor hable, porque ok, Panchito. Yo te iba a decir a Fernando, pero el grado 33 es el último grado de la masonería que nosotros llamamos filosófica, ¿no? O los grados, okay. ¿Cómo se llama? Altos grados de la masonería. Okay. Para muchos la masonería solamente ocupa 3 grados, ¿no? Y los que quisieran, digamos, hacer el doctorado, por decir, en masonería, en las instrucciones de la masonería, entonces van a los grados superiores. Y el grado 33 es el último grado de la masonería y corresponde a un sublime hermano, se le dice su soberano gran comendador. El hermano Leguía, él le dieron, ¿no? O le otorgaron ese grado cuando él era presidente de la República, y en homenaje, digamos, a esa alta investidura que él ostentaba en ese momento, le ofrecieron el grado 33, le ofrecieron, sino le otorgaron el grado 33, ¿no? Pero no ejercía, digamos. Es una manera irregular también eso, ¿no? Porque eso no debe, por eso yo quería que lo dijera nuestro hermano Francisco, porque básicamente era pues un grupo de fulanitos que le iban a dar el grado 33 posiblemente esperando prebendas, ¿no? Porque ese grado 33 se trabaja generalmente toda la vida. Okay. Y en la masonería simbólica, la masonería más conocida, solo tenemos 3 grados. Y quienes desean, porque no estoy, no es todos, quienes desean pueden proseguir con los grados filosóficos, okay, que se van acumulando hasta los grados 33, ¿no? Claro que sí. Me ha dejado intrigado Francisco Chalegui, seguramente a alguno de las personas que están viendo el programa, especialmente masones, eso de las 7 sillas que habían en el Huáscar. Bueno, es conocido que 7... Te escuchamos bien. Yo creo que los espíritus chocarreros están trabajando con Panchito. Sí. Se viene la señal. Lo que pasa es que son 7 hermanos conforman una logia, ¿no? Correcto. Esa es la respuesta, digamos, así, concreta, como claro, una dispuesta, ¿no? Son 7 hermanos, y sin 7 hermanos no puede haber una logia. Ok. Entonces estaba justificada por qué habían 7 sillas en el Huáscar. Es un indicio, seguramente... es un indicio, ¿no? Es un indicio, sí. Ahora que coincidan, claro. Eso es otra cosa. No, es así. Correcto. Francisco Ceder, dime. ¿Te escuchamos, Ceder? Sí, dime. No, estabas hablando, estabas con el uso de la palabra.
Ah, bueno, no, no, solamente eso es lo que quería, la pregunta que tú formulaste, Sí. esa es la indicación, digamos, más certera, digamos, que hay, ¿no? Y lo puede Okay, corroborar nuestro hermano Fernando. claro que sí. Conforme esta lista de la planilla del Huáscar, también compartí con ¿Cuál ustedes tenía? la lista, el inventario del Huáscar, Fernando Brito. ¿Con qué contaba el Huáscar? ¿Ve? Claro, excelente. Ese, bueno, era una nave de guerra de la época, pero súper limitado si lo comparamos con la nave de ahora, ¿no? No, 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 no. Y como manifestaba, comparado con las naves chilenas, pues estábamos en una desventaja, obviamente. Claro, era un barquito. Como Claro, dice por... el teniente Manuel, el último sobreviviente, porque el penúltimo fue el grumete Medina y el último sobreviviente fue el alférez de fragata Manuel Elías Bonamason, ¿no? Que ya murió viejito. Y él se embarcó en el Huáscar en el último viaje como guardia marina, volví a decir que es lo que ahora sería un cadete, y combatió en el Huáscar a la edad de 15 años. Es que Caramba, la tradición antigua, ¿qué es un grumete, por ejemplo? Un grumete es eso te un iba a preguntar. aprendiz. Es un aprendiz de marinero y que antiguamente se recibía incluso a los 8 años, por eso es que graba a los 9, ya viaja en un barco, ¿no? Y posteriormente esto fue cambiando, pero la tradición de la Marina de Guerra del Perú sigue siendo, por ejemplo, los candidatos para oficiales en la Escuela de Guerra y la Marina tienen 15 años, ese es uno de los requisitos. Y el grumete Medina, cuando se embarca, tenía 15 años y un poquito. Pero ya podía ser un grumete, un aprendiz de marinero. Y como no Correcto. pertenecía al cuerpo de guerra, se queda con ese título de grumete, ¿no? Siempre. O sea, Okay, okay. aprendiz de marinero. Pero dime una cosa, ¿y los carboneros del Huáscar estaban más abajo que el grumete o todos No, eran no, grumetes? todos eran grumetes. El grumete es el soldado raso en la marina. Okay, El ya. grumete es el soldado raso. Correcto, correcto. Posteriormente se le hizo un reconocimiento a Alberto Medina Ah, Cecilia. no, incluso a él se le dio la medalla de Ayacucho y varias cosas, ¿no? Así Pero es. siguió siendo grumete. Nunca le Sí. dieron más cosas, no sé si por no darle un sueldito mejor y reconocerle cosas, pero nunca salió de aprendiz de marinero. Claro, y en el cementerio Vaquija y Carrillo Ahí fue diríamos, su sepelio, ¿no? Claro, pero Si mal no recuerdo, en el año 48. lo que yo me pregunto hasta el día de hoy y que un oficial de la Marina me dé respuesta es por qué en la escuela de oficiales no figura el grumete Medina, independientemente que sea grumete, es un hombre que dio la vida por el Perú y sirvió a la Marina de Guerra. Si lo vemos horizontalmente, ¿no es Claro, cierto? claro. O no, Francisco? Sí. Y ahora, quisiera ahora sí con papeles, por decir, quería mencionarte la plana del Huáscar que eran, pertenecían a nuestra augusta institución. Estado Mayor, Comandante General de la Primera División Naval, Contralmirante Don Miguel Grau Seminario. Secretario, Capitán de Fragata Graduado, Don Manuel Melitón Carvajal Muroedi. Oficiales de guerra, segundo comandante, capitán de corbeta don Elías Aguirre, teniente primero graduado don Pedro Garezón, teniente segundo graduado don Fermín Díez Canseco, teniente primero don Diego Ferré Sosa, oficiales mayores, cirujano mayor, doctor Santiago Tábara Renovales, cirujano de primera clase, doctor Felipe M. Rotalde. Oficiales de mar, primer contramaestre, don Nicolás Dueñas. Artilleros, don John Baker, don George Smith. Artillero, don Eduardo Price. Otro artillero, don Eduardo Penny. Artillero, don John Price. Y ingeniero, primer maquinista, don Samuel Majo. Y otros dos artilleros, don John Baker y don George Smith. Estos artilleros que habían sido reclutados rápidamente en el Callao porque no había facilidad para conseguirlos,
se supone que estos eran hermanos, ¿no? Por algunos indicios que se han encontrado. ¿Cómo cuáles, es la plana, por ejemplo? Esa es la plana de los hermanos del Huáscar. Ok, ¿indicios como cuál, por ejemplo? Bueno, en algunos ahí vas a encontrar probablemente firmas, ¿no? Firmas, ya, sí. ¿Ya? Palabras. En realidad, yo sé que para nosotros es un poco dificultoso poner casi a la luz, digamos, los ¿cómo se llama? El lenguaje que utilizamos, ¿no? Claro. ¿No? Correcto, entonces, pero recurriendo, digamos, a esos ¿cómo se llama? Interpretaciones, ¿no? Es que vamos sacando la filiación de los hermanos masones, ¿no? Claro, más probable que así haya sido. Conversando Fernando Brito con Guillermo Verdejo, el presidente de la Sociedad de Recuperación de Documentos Históricos del Perú, quien va a estar con nosotros después de las 9 de la noche en un homenaje a los negros del Huáscar, me decía, el Colegio Melitón Carvajal está con B chica, cuando Melitón Carvajal está con B grande. Están haciendo los trámites porque hay que cambiarlo. Espero que no sea error del contador. Habría que ver con los documentos de filiación de la Marina, ¿no? Ya, pero claro, pero si fue el error del contador, bueno, no creo que en una planilla, en una segunda también haya un error. ¿No? Porque Carvajal se escribe, bueno, como pasa con Ceballos. Hay Ceballos con C, con Z y con B chica. Con B grande. Claro, igual han visto los Carvajales, ¿no? Claro, pero en este caso, como se habla de un héroe de la Marina... Porque don Francisco de Carvajal, el demonio de los Andes, tenía B chica. Así es, pero en este caso de Miguel Grau, del Huáscar, sí hay una coincidencia, pues, de Melitón Carvajal con respecto a si es con B grande o es con B chica. Ok. Un gusto. Mi apreciado Francisco Scialer, un gusto haberte tenido en el programa y siempre las puertas abiertas para ti. Asimismo, quiero recordarte que este libro, Genealogía de la Familia Polonesi, es una donación al Instituto Histórico Jorge Basalde para información de los hermanos. En algún momento te voy a visitar para entregártelo con una documentación de la tripulación, del inventario de la Marina de Guerra, el Huáscar, para los investigadores, porque hay que compartir la información. Un gusto, Francisco. Muchísimas gracias, Carlito. Muchas gracias. No, de nada, muy gentil a ti. Fernando Brito, un gran placer haberte. Carlitos, importante el tema que van a tocar a las 9, como tú mencionas, porque hay grandes olvidos, no sé si a propósito pues no se explica, cómo, por ejemplo, el ejército que partió de Argentina, el ejército libertador, o el de los, como se llama también, el ejército de los Andes, traía 2.750 afroperuanos como combatientes. Y cuando San Martín desembarca en Paracas, va a Ica y hace un reclutamiento, se presentaron cerca de 1.500 voluntarios, la mayoría afroperuanos, y de esos 1.100 soldados, los 1.100 primeros soldados peruanos fueron afroperuanos. ¿Por qué no se les menciona? Preguntemos a este historiador afroperuano. Claro que sí. ¿Quiere usted saber quién era el negro Rentería? Minuto después de las 9 de la noche, era el que tocaba el cajón en el Huáscar, parece. Entendía la música. Así es. Minuto después de las 9 de la noche, tenemos un programa especial. Minutos después de las 8 de la noche, voy a estar con Olga Sumarán y con Tatiana Vidaurre, directora del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, con respecto a la Semana del Cáncer. Muy amable por sintonizarnos. Lo dejo con la marinera. Agrau y nos vemos minutos después de las 8. Chao. Gracias. Chao. Buenas noches. Buenas noches.
canto a grau esta marinera, como un marino de entrega, como un guardián de los mares, con sentimientos muy nobles e intensos. El mar moldeó su vida, luchó por su patria querida, la tierra divina del Inca y el sol. Desde el mar sus costas defendió, le canto a Grau caballero e ilustre esta marinera, en cada zarpar siempre regreso ileso a su tierra. Hasta que un 8 de octubre, luchando en la mar, se inmoló en la guerra. Don Miguel Grau, marinero, héroe de nuestros lares, 1879 fechó en sus mares. Como el tiempo memorable que su nombre plasmaron al mar sus altares. Querida, su patria el Perú fue su gloria, fervor que lo ancló hasta enrolarlo, con fe y aliento fue estoico y sin miedos, al Huáscar surcando oscuras, cuidó nuestros mares sin duda, su patria fue pura razón de su ser. Gloria Grau, triunfante, noble y fiel, le canto al Grau caballero e ilustre esta marinera, en cada zarpar siempre regreso ileso a su tierra. Hasta que un 8 de octubre, luchando en la mar, se inmoló en la guerra. Don Miguel Grau, marinero, héroe de nuestros lares, 1879 fechó en sus mares. Como el tiempo memorable que su nombre plasmó,